¿Qué brotas? Después de 50 años, finalmente va a haber vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos. El 31 de agosto de este año quedará en la historia como el día en que se renovaron los vuelos entre ambos. Esto se debe a que por mucho tiempo ha habido tensiones entre estos dos países que han sido enemigos por la Guerra Fría. Pero eso ha estado cambiando poco a poco últimamente. El ministro y diputado de transporte cubano, Eduardo Rodríguez, dice que este es un paso positivo para reducir las tensiones entre ambos países y que la aerolínea JetBlue Airways será la primera en mandar sus aviones desde Florida hasta Santa Clara. Otras aerolíneas que darán el servicio serán American Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines y Sun Country Airlines, pero hasta septiembre de este año. Aún falta que aprueben los vuelos directamente a La Habana y la gente de Estados Unidos no puede viajar libremente por Cuba. ¿Qué piensan de esto, Kibunautas? ¿Les gustaría viajar de Estados Unidos a Cuba o prefieren irse de México a Cuba? Ustedes díganos, ¿qué pedo? ¿Qué piensan de la mejoría en las relaciones de estos países? No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy José, este es el Kibu Informativo.